Silla policial, hoy alaba al comando de la Policía del Estado. Bueno, mira, esto es algo que de verdad era un compromiso y que estábamos desde hace días por entregar estos uniformes. Solamente es el uniforme, son las botas, son las gorras, son las motos que se van a entregar en la tarde de hoy. Unas motos que estamos dando nosotros a la Gobernación del Estado, como también lo está entregando a través del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del ministro Ceballos. El cual pues viene a complementar y a repotenciar también a nuestra querida Policía del Estado de Barinas, de esta manera que tengan cómo poder movilizarse y poder acudir a cualquier situación que se pueda presentar a cualquier paisano barinés en cualquier parte del Estado de Barinas. De los cuadrantes de paz, nosotros tenemos 53 cuadrantes de paz, los cuales dirige la Policía del Estado, es decir, su inmensa mayoría lo dirige perdón, la Policía del Estado de Barinas. Y eso es un gran compromiso que tenemos nosotros y que además, lo otro, es que la Policía del Estado de Barinas, muchos de sus agentes tenían más de 10 años, que no recibían uniforme y que necesitaban urgentemente la actuación. Cosas como que vimos muchos de esos policías, agentes policiales, con parchos en los pantalones, en las camisas, y bueno, y además las botas totalmente destruidas. Y esto pues nos llamó poderosamente la atención y inmediatamente comenzamos a hacer un plan para poder adquirir estos uniformes, estas motos que se les está entregando, y que en el nombre de Dios y también con el respaldo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, pues pronto vamos a obtener también vehículos y nuevas motos para poder de esa manera cubrir con los cuadrantes de paz y resguardar, sobre todo resguardar la seguridad y la integridad, tanto física como de los bienes de todos nuestros paisanos barinenses, que es bastante que necesitan. La Policía del Estado es una de las policías que tiene mayor cantidad de agentes policiales, más incluso que la propia Guardia, más incluso que muchos organismos de seguridad del Estado, y que bueno, cumplen una gran labor. Pues, por cierto, una de las cosas que yo le dije al general Cristian Morales cuando asumí la gobernación del Estado, y a él como comandante general de la policía, era que había que instruir a todos nuestros agentes policiales para que tratasen bien a nuestros paisanos barinenses. Hoy día puedo decir con mucho orgullo que los ciudadanos barinenses son tratados bien por la Policía del Estado. Yo no he escuchado, no sé ustedes, pero yo no he escuchado hasta ahora que hayan quejas de nuestros paisanos barinenses en cuanto al trato que se le da a través de la Policía del Estado. Es decir, que ha sido humanizada, concientizada, para que traten bien a nuestros paisanos barinenses y que en todo caso también cubran con el resguardo de todos y cada uno de ellos, y también con el resguardo de sus bienes físicos y materiales de cada uno de nuestros paisanos barinenses. En cuestión de cantidades, ¿cuántas motos o la dotación más o menos en números, cuánto es? Bueno, son 20 motos que se van a entregar en la tarde de hoy, pero no solamente son estas 20 motos, vienen por allí otra adquisición de otro lote de motos que en su momento pues serán también entregadas para reforzar los cuadrantes de paz en todo el estado de Barinas.